casada, aquí ahora acaba de llegar. Su marido se fue a viaje y no la quiso llevar. Estela es recién casada, aquí ahora acaba de llegar. Su marido se fue a viaje y no la quiso llevar. Ay, es la, 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 la. Estela recién casada, aquí ahora acaba de llegar. la, 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 la. Su marido se fue a viaje y no la quiso llevar. Muy buenas tardes, querido público. Continuamos en esta jornada vespertina con una sesión más del 17 Foro Internacional de Música Tradicional, de los vientos del presagio a los sones de resistencia. Música, cantos y danzas de la conquista y los primeros años del México independiente. Vamos a iniciar una mesa redonda y para ello tengo tres invitados, súper, súper invitados, grandes amigos, que verdaderamente eh, va a ser una charla bastante amena. Tenemos a Anastasia Guzmán. Buenas tardes, Anastasia, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, qué gusto, gracias, gracias por la invitación, qué gusto estar aquí. Elena de Anda Camacho, muy buenas tardes, Elena, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación. También un placer. Jorge Morenos, estimado maestro, qué gusto verte. ¿Cómo estás? Buenas tardes. <laughs> eh, eh, buenas tardes, Anastasia. Buenas tardes, eh, doctora Elena, eh, Benjamín. Y a todos los que nos ven, nos escuchan, es un privilegio estar aquí. Pues eh, es un privilegio reunirnos en estas épocas de virtualidad, pues la tecnología nos acerca, acerca a nuestras almas, nuestras maneras de pensar, eh, qué más quisiéramos estar frente a frente, porque estos eh, eventos cuando se hacen presenciales, bueno, pues están llenos de calidez, nos vemos cara a cara, eh, analizamos, platicamos, discutimos, pero bueno, de alguna manera nos reúne la tecnología. Nos reúne este evento del 17 Foro Internacional de Música Tradicional. Y pues vamos a aprovechar también para saludar a todos nuestros amigos. Queremos aclararles que después de, de la charla tendremos un espacio para que hagan ustedes preguntas, comentarios, alguna duda que se les presente sobre este asunto, con todo gusto. Pues bien, eh, vamos a hablar acerca de eh, la música. Eh, a finales del, de la colonia y principios del méxico independiente. de hecho, todo este foro internacional de música tradicional tiene una temática que consideramos existe un hilo conductor entre la resistencia cultural, la resistencia que mostraron, que generaron eh, las poblaciones, los antiguos mexicanos ante la conquista, ante el despojo de sus tierras, ante el desprecio de sus culturas y que esta resistencia transcurrió de alguna forma durante todo el periodo colonial y se manifiesta, se manifiesta, creemos, existe esa hipótesis, se manifiesta en la música durante este periodo y eh, tiene un gran apogeo durante la lucha por la independencia. Inclusive pienso yo que esa resistencia en muchas de las músicas tradicionales de México, muchas de las músicas populares, prevalece. Obviamente no nos referimos a un proceso lineal. Eh, como sabemos, los procesos de cultura, la historia es multifactorial, eh, es un, una fusión de diferentes patrimonios, de diferentes pueblos, de diferentes momentos históricos pero eh, pensamos que esa esa resistencia esa esa rebeldía eh, por la manera eh, en que se encontraron tan diversas culturas tan diferentes culturas pues eh, sí tuvo un impacto en la música tuvo una expresión en la música en el canto y en la danza pues bien para eh, comentar para platicar acerca de este tema eh, les voy a presentar a nuestros invitados y tenemos a Anastasia Guzmán. Conocida en el medio guitarrístico, en el medio artístico, a nivel nacional, a nivel internacional, latinoamericano, eh, eh, como sonaranda. Son aranda. Son que suena y anda. Sonaranda. Son que Ara y anda. Ah, Ara y anda. Son ah. que ara y anda. Es una, una fusión, una metáfora muy. Muy interesante. Bueno, eh, Anastasia Guzmán es eh, tradición y vanguardia de la guitarra y la música mexicana y latinoamericana. Músico, guitarrista, compositora y cantora, nacida en la Ciudad de México, quien realizó la carrera de concertista en guitarra en la Facultad de Música de la UNAM. Es licenciada instrumentista en, en este instrumento. Es el primer caso de titulación con un programa folclórico académico y con obra propia. Sus pilares formativos son Julio César Oliva, Marco Antonio Anguiano y Miguel Peña, y ha complementado su formación con cursos de composición, guitarra, armonía, jazz, canto y música popular y trad tradicional con reconocidos maestros de cada ámbito. Leo Brauer y Jorge Ritter han sido sus maestros de composición. Su música se ha tocado en América, Europa, África y Asia, por ella como solista en variedad de ensambles y por destacados guitarristas nacionales e internacionales. Con el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes ha colaborado como becaria en tres ocasiones y como jurado dictaminador en los programas músicos tradicionales mexicanos y jóvenes creadores. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores. Anastasia Guzmán Sonaranda tiene cinco discos grabados. Sonaranda Son que Ara y Anda, una producción independiente, publicada en 2003. Sonaranda Puxi Ik al Sochinsin, también una producción independiente de 2005. Anastasia Guzmán Sonaranda, Antología Satín en 2010. Ilwit, Independiente, en 2019. Senyolot independiente en 2019. Eh, se encuentra terminando su sexto disco titulado Guacamaya y desarrolla proyectos de música y conservación en la Selva Lacandona con idea original propia coordinó el volumen 66 titulado Guitarra Mexicana para la colección Testimonio Musical de México del INA, que recibió el premio de la Canayem, que es la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, en dos mil diecisiete, tanto por sus contenidos trascendentales y su relevante hechura editorial. Da conferencias, cursos y talleres especializados en guitarra mexicana y latinoamericana. Actualmente, Anastasia Guzmán es artista residente de la Cleveland Classical Guitar Society. Sonaranda promueve la paz, el cuidado del medio ambiente y el fortalecimiento de la identidad mexicana y latinoamericana. Su obra está influenciada por el estudio profundo de la cosmovisión mesoamericana, especialmente por la obra de Alfredo López Austin. Su música va desde obra para guitarra sola, obra para diversos ensambles de cámara, de cámara orquestal y canciones. Bueno, esta es la trayectoria de un artista muy completa que tiene en la guitarra su alter ego, su media naranja. ¿Verdad? Bueno, ¿quién es Elena de Anda Camacho? Es profesora de literatura española y directora del programa de estudios de la negritud en la Universidad Washington College en Maryland, Estados Unidos. Elena de Anda obtuvo su doctorado de la Universidad de Vanderbilt en Tennessee también en Estados Unidos. Su licenciatura en lengua y literatura hispánicas en la Universidad Veracruzana y estudios sobre literatura occitana en la Universidad Toulouse Le Mire en Francia. Su investigación... Ha sido financiada por la sección noreste de la Asociación Norteamericana de Lenguas Modernas, los Ministerios de Ciencia y de Cultura de España, el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes de México y el Gobierno de Veracruz, entre otros. Ha publicado en revistas académicas en Estados Unidos, Canadá, España, Alemania y México, entre los que se cuentan la revista Semiosis de la Universidad Veracruzana y Nuevas Poligrafías de la UNAM. Su libro. Ofensiva a los oídos piados, obscenidad y censura en la poesía del siglo XVIII en España y la Nueva España saldrá el próximo año, en 2022, publicado en Madrid por la editorial iberoamericana Verpuerte. Bueno, pues ya conocen un poco de la interesante trayectoria de Elena de Anda. Y vamos con el maestro Jorge Morenos. Nuestro gran amigo Jorge Morenos Salazar es músico y compositor. Sus maestros de música han sido Sergio Sandoval Antúnez en flautas de pico y solfeo, Víctor Samuel Martínez Segura en poesía campesina tradicional, Jorge Callismar, eh, Jarana Huasteca y Guapanguera, entre muchos otros muy distinguidos. Los instrumentos que interpreta son guitarrilla renacentista, guitarra barroca. Jarana huasteca, quinta guapanguera, guitarra sexta, guitarra de golpe y flautas de pico renacentistas y barrocas. Su trabajo en música antigua europea y virreinal, así como en la de tradición huasteca y otras músicas tradicionales de tierra caliente y el occidente del país, le ha permitido recorrer la mayor parte de la República Mexicana, así como el extranjero, Cuba, Estados Unidos, Canadá, Hong Kong, Bosnia-Herzegovina, Malasia, Singapur, Bruselas y Amberes. Ha sido miembro del grupo de música antigua Segrel, con quien ha grabado cinco producciones discográficas y sendos programas temáticos, entre ellos La Antigua Lírica Hispánica y el Son Huasteco, publicado en 2005, Antiguas Líricas Medieval y del Renacimiento en 2009, Saraos y Jarabes, Músicas en torno a la Independencia de 1810, publicado en 2010. Y un Sarao en Chalco, el manuscrito HAC en 1774, publicado en 2012. Jorge Morenos ha sido fundador de agrupaciones musicales, tales como Ox el trío Sonco Exteco, trío tradicional, y Folia Huasteca. Algunas de las obras creativas pueden escucharse en las siguientes producciones discográficas. Betas del Gran Árbol, árbol del Sonco Exteco de 2006, ediciones Kenda y Sones y Danzas de Barlovento y Sotavento en 2010, eh, editados con patrocinio del eh, FONCA, Urtex Digital Classics. La obra de su autoría contenidas en estos dos discos compactos, ha sido resultado de sendos apoyos del FONCA en la convocatoria Músicos Tradicionales Mexicanos, versiones 2002 y 2005. Para la producción del CD Sones y Danzas del Barro Bento a Sotavento, Morenos contó con el beneficio del programa de fomento a proyectos y conversiones culturales en 2008. Fue beneficiario del programa Músicos Tradicionales Mexicanos. En la categoría B, con trayectoria para el periodo 2013-2014. Ha escrito al Alimón con el maestro Enrique Rivas Paniagua, la música popular en Tamaulipas, breve recorrido monográfico de cuatro siglos, a demanda expresa de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Tamaulipas, publicado en el cuaderno de notas eh, del disco compacto doble del décimo. Uh, del 17 Festival de la Huasteca, Sierra de Otontepec. Fue jurado del Premio Regional de Poesía Huasteca en 2016. Actualmente tiene el privilegio de pertenecer al Sistema Nacional de Creadores de Arte del Fonca con el proyecto Pinom Canilaf, Ani, Vishnel, Voces Tenec, Ofrenda, Música y Danza. Bueno, mis estimados amigos, pues, qué trayectorias tan interesantes, tan nutridas, tan polifacéticas, ¿verdad? Eh, pero como les decía yo en algún momento, nos une el ser mexicanos, nos une eh, la pasión por la investigación, por estas músicas, por esta herencia musical eh, eh, como parte de esta nación, como parte de esta sociedad tan plural y diversa traemos en la sangre, traemos en el alma, en las emociones. Bueno, pues vamos a entrar en materia con eh, la mesa redonda. Eh, Ustedes creen que la resistencia cultural, y hablo de resistencia cultural en un sentido de diversidad, también de diversidad de sentires y de expresiones, se manifiesta en la música. ¿Tú qué opinas, Anastasia? Híjole, querido, pues claro que sí, claro que se manifiesta y no solo eso, es una de las banderas de la resistencia y lo ha sido desde siempre. Yo quisiera partir de, de algo que a mí me gusta mucho, que es una idea que... Alfredo me enseñó Alfredo López Austin, que sí es cierto es mi maestro, y una gran inspiración para mucha gente en el país actualmente, y él dice que esta idea de las jerarquías, ¿no? Que cuando tú quieres mmm, abusar de otro, no abusar del otro, tienes que sentir que eres superior al otro. O sea, mi dios es mejor que el tuyo, mi eh, idioma es mejor que el tuyo, mi cultura, mi vestimenta, mi, por supuesto mi dios y por supuesto mi, mi música es mejor que la tuya. Entonces, eso lo vivimos en todo el proceso, que ahorita yo no me quiero meter ya incluso en este rollo de la conquista, porque además en estos días justamente está una polémica que a mí me parece extraordinariamente sana sobresaliente maravillosa yo he estado muy al pendiente de lo que nuevos historiadores bueno no nuevos pero gente muy preparada está diciendo como pedro salmerón no eh, lo que está diciendo en fin no sé federico navarrete que me gusta mucho este nuevo planteamiento de conquista que no me quiero meter pero busquen esas ideas porque creo que eso también sana mucho lo que estamos concibiendo ahora como méxico méxico hay que partir desde su primer momento, y me refiero hacia al preclásico, en un espacio de diversidad. Obviamente no es un país, es un espacio de diversidad. Y a la fecha somos diversidad, o sea, no podemos seguirlo viendo como blanco y negro. ¿no? Eso también en cuanto a la música, no podemos seguir pensando en blanco y negro. ¿Por qué ha habido una resistencia? Pues porque tú no puedes, aunque quieras imponerte como te quieras imponer, tú no puedes decir yo soy superior. Pues no, lo que va a suceder es que la música se va a manifestar a otro lado y si te echan de la iglesia, pues armas fandangos en la plaza, que fue lo que pasó ¿no? en la época de la colonia y, y la verdad es lo que sigue pasando. No, o sea, a mí me gusta mucho ver todo eso también en la actualidad. No es algo que fue, es algo que sigue siendo. ¿Cuál es la resistencia? Pues la resistencia a que aunque me digan que tú eres superior, pues yo me voy a seguir manifestando como yo siento que yo soy. ¿No? Y yo voy a sentir, eh, bueno, un grupo de individuos, obviamente aquí en la Ciudad de México, pues vamos a sentir cosas muy diferentes, pero incluso un individuo a nivel individual, pues se va a manifestar según su propia historia personal, según de lo que se, ahora sí que se nutrió a lo largo de toda su, su vida y pues como artista, pues de lo que se nutrió a lo largo de toda su vida. Y entonces aunque te digan que no eres, este, que eres músico de segunda. Que hay gente que lo sigue diciendo, pues sigue existiendo esta jerarquización, siempre con una cuestión de poder y de, o sea, lo mismo de siempre, no hay nada nuevo bajo el sol. Pero lo que sucede es que si uno le gusta el guapango, pues le va a seguir gustando, no hay manera de, eso no se quita. ¿No? Y como dice un querido maestro amigo de nosotros, Gonzalo Camacho, dice, no solo no se quita, con el tiempo uno está peor, ¿no? O sea, con el tiempo quieres más y te, te entregas más y quieres conocer más y quieres conocer a más músicos y se vuelve una manera de vivir. Eh, claro, con sus matices dependiendo de la época, no es lo mismo como se vivían las manifestaciones de lo que se podría llamar músicas de resistencia, como tú lo llamas, ¿no? Como se llamaron en la época de las guerras mesoamericanas, que me gusta ese término más que hablar de conquista, ¿no? De cómo las músicas y las culturas eh, prehispánicas se siguen manifestando, sí, pues si, me, si no me vas a dejar poner en el altar a Huitzilopochtli o a Quetzalcoatl, pues lo voy a poner allá abajo, pero ahí va a estar y tú no me vas a venir a decir a quién le voy a rezar. Y con la música, más o menos lo mismo. O sea, sí, a lo mejor yo este, voy a aprender contrapunto y todo eso, pero lo que va a acabar sucediendo es que todas esas músicas se van a encontrar, ¿no? Y finalmente van a dar como resultado no una, sino una diversidad enorme de músicas que se encuentran en este espacio que pues, ha estado marcado desde siempre por la diversidad y que ahora pues, son una riqueza cultural inmensa, que además yo ni siquiera lo limito a México. Yo más bien pienso mucho en América Latina y más allá todavía, yo incluiría a, a América, ¿por qué? Porque hay muchas similitudes y además en la época desde la colonia... Pues obviamente todos sabemos que eh, los corredores comerciales pues venían desde el norte, ¿no? no empezaban así como que en Baja California y lo que ahora conocemos como México, no, empezaban desde el norte, norte, ¿no? Y hay corredores comerciales que yo creo que la doctora Elena nos puede informar muchísimo más profundamente acerca de esto. Entonces, claro, yo pienso que siempre ha habido músicas de resistencia, pero que cada vez me gustaría que las pensáramos diferente. Son músicas y ya, ¿no? O sea, de, de diversidades diferentes, porque al ponerle esto de resistencias, de algún modo estamos también fomentando esta esta idea de jerarquización. O sea, yo soy el que me resisto porque tú eres el que dices que eres... El, 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 el jefe, pues una cosa así, ¿no? Entonces ya eso creo que cada vez se está cayendo más todo ese, afortunadamente, ¿no? Afortunadamente. Y bueno, pues hay que, yo sigo empujar para que eso pues cada vez opere menos. Y afortunadamente veo mucha gente también en las academias que cada vez opera menos ese tipo de ideas, ¿no? Y eso gracias, muchas gracias Anastasia por, por estas reflexiones. Eh, vamos con Elena de Anda. Eh, bueno, sí, eh, yo coincido mucho con, con Anastasia en el sentido de eh, no etiquetar a las músicas, ¿verdad? Y sentirlas solamente, digamos, como una expresión del alma plural y diversa. Pero, Elena, ¿tú crees que eh, estas músicas que se gestaron en la época de la colonia eh, como producto de la confluencia de varias culturas, la cultura europea, y al referirme a europea, tú bien sabes, bueno, no nada más es, es España, sino, bueno, eh, España multinacional desde esa época, eh, Portugal, toda la, la influencia de, del Islam, eh, del resto de Europa, eh, y bueno, las poblaciones eh, africanas que llegaron acá. Más aparte, el sentir eh, de derrota o de despojo, porque independientemente de lo que dice Anastasia, sí es muy importante. No etiquetar a todo con la resistencia, pero de que hubo un despojo y de que hubo un, un relegamiento de las músicas antiguas mexicanas, lo hubo. Pero vamos, la pregunta concreta sería: ¿tú crees que hubo varias resistencias culturales y estas se manifestaron en las músicas? bien. Uh, a mí lo que, lo que me interesa mucho sobre, sobre lo que se está hablando, precisamente esta idea de resistencia, ¿no? Uh, y creo que uh, podemos verlo como una resistencia en ciertos momentos históricos, uh, porque en ciertos momentos históricos vemos mucho más una confrontación precisamente entre poderes, en lo que llamarías el poder hegemónico, ¿no? Que está como medio aplastando, como jodiendo a la gente, ¿no? Y por el otro, en este momento la gente sí está afirmando. Su cultura material, inmaterial, simbólica, ¿no? Y ahí, y ahí es donde vemos momentos de resistencia. Pero a mí me gusta más que nada pensar en la mirada crítica de, 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 este, de, ese, de esa conglomeración que podemos llamar Nueva España o los Novohispanos, ¿verdad? Y cuando pensamos, sin embargo, en resistencia, creo que sí hay momentos de resistencia. Yo diría que están justo en el siglo XVI y justo al finales del siglo, de, del siglo XVIII, ¿no? ¿Por qué? Porque al principio. Como, como notaba Anastasia, en el siglo XVI, ahí tenemos ese choque cultural y de poder político entre personas uh, que son los tlatelolcas, ¿verdad? Que son uh, los, los, uh, los tlaxcaltecas, que quieren cantar sus canciones, que quieren hacer sus mitotes y sus areitos, y de pronto llega una persona que le dice: No, no siempre. Tienes que hacerlo dentro del calendario sagrado, ¿verdad? y ese calendario sagrado es el que le impone la iglesia, ¿no? El que pone la iglesia, la monarquía y ya en el siglo en el en 1548 la inquisición, porque viene también a, a, a verificar que todo el mundo siga un poco el dogma y, y la devoción de la fe. Pues ahí sí hay una resistencia, porque en ese momento específicamente los mitotes se hacen fuera del calendario religioso. Hay una desobediencia, ¿verdad? En el siglo XVII yo diría hay ya lo que yo pensaría, un, una efervescencia de una, de una cultura que ya se va a volver hispana que ya vamos a considerar es, es esta cultura que nos han impuesto, pero a la cual obedecemos si queremos, ¿no? Y el siglo XVII, en cuanto a eso, es bastante rico, y sobre todo el principio del siglo XVIII, lo tenemos por dos siglos, lo que ya va a ser una cultura simbólica, inmaterial, de canciones, uh, de lo que llamamos los sones de la tierra novohispanos en donde va a haber realmente más que una resistencia, una mirada crítica. Porque lo que van a hacer los sones de la tierra es mirar las, las políticas de la iglesia y cantar chuchumbés, por ejemplo, ¿verdad? Y decir, en la esquina está parado un fraile de la Merced con los hábitos alzados enseñando al chuchumbe, ¿verdad? O, o, o empezar a cantar, el infierno se acabó, ya los diablos se murieron, ahora sí, niñita mía, ya no nos condenaremos, ¿verdad? Entonces, esta es... No necesariamente una mirada de resistencia, pero es una mirada crítica. Es en el momento en el que el sujeto, que no se considera colonial, él se considera de la Nueva España, nuevo hispano, él se considera del sotavento, él se considera pardo, él se considera lancero, ¿verdad? Están mirando sus instituciones y los están mirando con una mirada crítica. Dice, oh, la iglesia, tú tienes problemas porque nos estás diciendo que no podemos... Fornicar, que no podemos amancebarnos, que no podemos ser digamos, pero mira a los solicitantes, pero mira a los clérigos que tienen mujeres, ¿no? Ahí sí tenemos una mirada crítica, por ejemplo, en el siglo XVII y XVIII tenemos muchos padres nuestros glosados, ¿verdad? Tenemos muchos a aves marías glosadas, y entonces en esos padres nuestros y en esas aves marías estamos, la mirada novohispana está castigando al, al imperio, y está diciendo, y Carlos III, esta sucesión está un poco rara, ¿verdad? Mejor trae a tu otro hermano porque este no es el bueno. Entonces, a mí lo que me gusta es pensar que en ese momento tenemos una persona que no solamente se siente sojuzgada, pero que en las fiestas justamente, en estos oratorios, en estos incendios, en estos altares, que están siendo desobedientes porque no están siguiendo el calendario sagrado, se están haciendo en las fiestas, en las casas, ¿verdad? Uh, y no solamente son la gente pobre o, o las castas, sino también son los ricos hacendados que quieren fiesta en su casa, ¿verdad? Que están trayendo a los mejores músicos y esos músicos también están creando eh, escuela, cultura, ¿verdad? Uh, en este momento en donde hay una gran efervescencia, yo diría creativa, en donde se está creando uh, una, una cierta cultura novohispana. Ahí es cuando tenemos esa mirada crítica. Ahora, eso se vuelve de resistencia al final del 18. ¿Por qué? Porque ya de nuevo entr entramos en, en, en el conflicto. ¿Verdad? Porque justo a la segunda mitad del 18 tenemos a, al Santo Oficio haciendo edictos en contra de canciones, que es la cosa más inédita. ¿eh? En España y, y todo el mundo está haciendo las mismas bailes de candil, como los llaman, como los fandangos novohispanos. Pero nadie está haciendo edictos en España para atacar el fandango. Sí, dicen, bueno, el fandango es un poco sexy en España, hay boleras, hay tiranas, ¿verdad? Pero no hay nada, están juntando esos versos, están haciendo preciosos cancioneros, mientras que en España, la segunda mitad del siglo XVIII, tenemos edicto tras edicto, denuncia tras denuncia, ¿verdad? Hay, como dicen muchos Arambeque, uh, no hay muchos resultados, porque ese conflicto entre Santo Oficio, y la, y la cultura de las castas, la cultura no avispada, la gente cantando en las calles y en las casas fuera del recinto sagrado, uh, crea, yo creo, otro, otro momento de resistencia. En donde dice ah, pues más me callas, ah, pues más canto. Ah, me prohíbes el chuchume, ah, pues te, ahora el te hago el pan de manteca. Ah, me prohíbes el jarabe gatuno, bueno, pues te hago. Uh, te hago las, las bendiciones. Entonces, ahí sí tenemos, yo creo, otro momento de mayor uh, fricción, pero al mismo tiempo de mayor efervescencia creativa, porque a más, a más censura hay más creatividad. Sí, sí, eh, completamente de acuerdo. Bueno, eh, es que la resistencia va acompañada con esta reflexión hacia una sociedad. Eh, eh, prepotente, autoritaria, de doble moral o de no sé cuántas morales, porque predican eh, ciertos valores y ejercen otros. Entonces, bueno, pues la gente no es tonta y creo que eh, a través de la música, a través del canto, a través de la danza, pues expresan precisamente eso que miran. Eso que miran que, que, que está desacomodado. No hay eh, una lógica entre lo que predican en las iglesias, entre estos valores que las clases altas eh, tratan de imponer y lo que ellos mismos practican. Oye, Jorge Morenos, eh, tú que eres músico y que investigas, investigas el pasado, investigas estas épocas precisamente tú percibes que en, en la música, en, en los nuevos ritmos, en nuevos instrumentos, se manifiesta también esta, esta otra mirada, esta mirada crítica, esta mirada reflexiva hacia ciertos valores, esta resistencia, si le podemos llamar así, eh, tú tú considerarías como intérprete que hay en estas nuevas músicas ¿Estos ingredientes? Yo quisiera eh, echarme un poquito para atrás en lo que ha dicho eh, Anastasia y la doctora Elena. Solamente una, eh, un apunte, ¿no? Eh, por supuesto que en España se prohibían también músicas por, más por su baile. Que por ser músicas en sí, porque yo no creo que una música se resista a nada. O sea, por, por sí mismo, el, ese conjunto de sonidos pues no se resiste a nada. Puede ser chocante a algunos oídos, pero es otra cosa. Pero zarabandas y chaconas se prohibieron desde finales del siglo XVI. Eh, 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 quiere decir que esa, esa, esa manera, es decir, el, 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 la doctora tiene razón. Si tú prohíbes, tú eres el que estás resistiéndote a esas manifestaciones culturales es al revés para mí es decir mientras más prohibas peor es la cosa y lo dijo también este Anastasia peor te va a ir o sea eh, se va a difundir y, y lo prohibido ahora sí que como una, las canciones eh, populares hoy lo prohibido es más atractivo y si efectivamente como hongos si eh, este y además hay, hay hay crónicas que dicen oiga pero si usted está tocando eso si usted sabe que está prohibido entonces los los que son denunciados dicen no pues sí sí está que ser prohibido pues yo lo sigo tocando a mí no me importa que esté prohibido este, este porque no se hace para eso no se, yo no creo que se haga para resistir yo no creo que una manifestación popular salga por porque, porque quiere resistirse a algo eh, la misma lírica, las líricas, eh, este eh, nos hablan de ello, ¿no? Sí, eh, a, a quien le molesta es a ti, no a mí, ¿no? a la autoridad. Quien quién es responsable de, de eh, este, con sus actuaciones, con sus denuncias, eh, con la vigilancia de la fe, eh, y es por donde más pega eso, ¿verdad? Las líricas y los bailes lascivos, le pegan a la fe. A la autoridad a la autoridad civil, no le importa, al, al, digamos, a quien hace estas músicas, si habla de un Villalba y se burla de él, y es más una mofa que una, una crítica política, aunque sí, la, efectivamente sí hay una mirada crítica, pero no es consciente. No sé si le estoy eh, eh, dando a explicar. Entonces, esta diferencia de la fe... Eh, Qué es por donde se va la iglesia. Eh, a, la, a la iglesia no, no le interesaba, eh, eh, por ahí tiene este, un escrito muy interesante el maestro Eloy Cruz, eh, más que observar la fe, más que observar eh, eh, que no se desvíe, que no haya herejías, ¿no? Que, que no haya indecencias en lo que se dice en cómo se baila, etcétera, etcétera. Eso, ¿por qué? Porque eso, porque el santo oficio a lo, eh, eh, no, está, no está dirigido hacia atacar otro tipo de cosas que no sea la fe y lo que se desvíe de ello. Entonces, eh, fue la propia Inquisición, para terminar este, este paréntesis, quien convirtió a ciertos cantos, músicas y bailes en una suerte de, de peligros, ¿no? Y de daños a la sociedad y a su moral, ¿no?, Impuesta en realidad, el solo, el solo hecho, pues, de, de nombrar los lascivos y de gente y que lo hacía de gente harto corrompida y decadente, pues, así cateó más esto que decía efectivamente la maestra, la maestra Elena, así que atea ese, ese, ese fruto prohibido y, 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 se, y se difunde en muchos lados, ¿no? Eh, eh, ese es, digamos, y eh, quería yo eh, eh, apoyando, eh, pues lo que decían las maestras. Ahora bien, mmm, si sí hay el fenómeno de imposición y apropiación. Tú nombrabas, eh, 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 me voy a referir, por ejemplo, a los instrumentos, que, que me parece muy interesante, este eh, eh, Benjamín. Eh, no, no es que te resistas, no, no es que si sale una jarana. Parecida a, a, a una guitarra barroca, es un, te pones a algo, no. Te apropias de él. Te apropias de ese instrumento y lo construís a tu manera. Pero eso eso se da en, en muchas partes, aunque la gente no sea sojuzgada. Ya decía ya decía Anastasia, vas a aprender contrapunto, ¿no? Los maestros indígenas, y lo aprendieron así. En 1530, eh, no me acuerdo el. el el, eh, lo nombró la otra vez el, el maestro Cruz, eh, ya se componían misas y motetes, que es un arte complejo para los indígenas, eh, no para los indígenas, sino que eh, eh, lo aprendieron como si siempre supieran música. Eso decían de ellos. ¿Cómo es posible que, que, que eh, además lo sometían antes de tocarse a... era muy estricto? Tú no podías hacer un motete, por, tenías que pasar por la enseñanza, tenías que pasar por un filtro y te calificaban. No, a ver, el set de contrapuntos está mal. No, es que esta voz está juntando, Sí, así de estrictos. Y en 1530 ya. Entonces, sea impuesta o apropiada, las manifestaciones artísticas, las manifestaciones de la cultura brotan, así brotan porque brotan. Eh, eh, y, y, y no sé si una jarana puede ser resistente, pues se le pueda calificar de eso, ¿no? De que resiste. Lo que sí es que creo que es una apropiación y es una apropiación que luego se va a expresar en un ritmo de, muy específico, que se llama el jarabe. Ahí sí se va a expresar. Todo ese conjunto de, de aprendizajes que estudió en el siglo XVIII. Y bueno, toda la colonia. Y con nuevos instrumentos, con nuevos, eh, vaya eh, eh, construidos a nuestra manera, se hace una música propia, propia. Ya eh, que, que tú dices, bueno, pues, este, eh, pues, eh, eh, no sé. Hay hay, hay, cron, hay cronistas. Eh, el maestro Antonio García León eh, nos habla de un cronista. Un italiano que viene aquí dice, bueno, y hacen una serie de músicas y de cosas y pasos y distintos. Y dice, esto yo nunca lo he escuchado en Europa. Nunca. Evidentemente, ese jarabe no está construido para resistirse a nada. Simplemente así fue imposición y, y apropiación. Pero luego, ¿qué sucede? ¿Quién se encarga de decir que el jarabe es debe estar prohibido. ¿Quién se encarga de hacerlo? Pues las mismas autoridades. Ellos son los responsables de que, de que, de que sean, eh, pues, eh, que una música, un baile determinado, ciertas líricas, se conviertan en algo que, que puede ser prohibido, que puede ser peligroso, que es peligroso. No porque lo fuera antes, sino porque ellos mismos se encargan de hacerlo. Muy bien, excelentes reflexiones, mucho, muy interesantes. Pues de eso se trata, de ir calentando nuestros motores y nuestras ideas y echarle emoción al asunto. Eh, sí, bien, bueno, eh, hablar de resistencia obviamente no es, es una especie de, de categoría, eh, aunque se oiga rimbombante, eh, quizá metodológica, para entender esta fuerza de las culturas, eh, una fuerza de la, de la cultura que de alguna manera eh, prevalece y no se rinde. Hablemos de otra, de otra, de otra manera, eh, ve, veamos el término de, de, desde, otra, desde otra faceta no es que la gente eh, esté consciente de, de me estoy resistiendo a esa otra cultura no. sino eh, es eh, son procesos eh, mentales son procesos cognitivos verdad que eh, en los que eh, se impone el hecho de, de, de defender lo que yo soy mi historia mis valores mi, mi lugar en donde eh, fui engendrado física y culturalmente. Y en este sentido, en el, eh, porque habría que ver en estas nuevas creaciones, y tú lo acabas de mencionar, Jorge, de este extranjero que, que vino y que dijo, esto no se ha escuchado en ningún lado, no lo he escuchado en Europa, son nuevas formas, y es un crisol de nuevas formas, de nuevas expresiones musicales, dancísticas, líricas, eh, pero eh, que, que tienen el ingrediente eh, de, de una nueva cultura de una nueva fo cultura forjada entre, entre la defensa de lo propio, entre la asimilación de lo externo y, ¿por qué no decirlo también? Eh, eh, con, con, este, con esta observación moral, porque la moral fue muy fuerte, es decir, que la cultura se, se, se trató de imponer por la fuerza a través de los evangelios, a través del clero, y creo yo que... Eh, bueno, los novohispanos, como dice Elena, que no sé cómo se considerarían ellos novohispanos, no hispanos quizá, ¿verdad? Eh, eh, yo no he leído al respecto, pero eh, ¿cómo se dirían mexicanos? No sé, ¿verdad? ¿Cómo se reconocerían? Eh, 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 seguramente eh, novohispanos, Nueva España, novohispanos. Eh, pero seguramente ellos. Eh, reflexionaron y en los diferentes sectores sociales y en los dif eh, eh, con diferentes criterios, con diferentes puntos de vista, pero siempre eh, con esto eh, trato de decir que eh, el, el, el ser humano tampoco recibe una cultura como si fuera a través de un embudo, sino que la recibe, la selecciona, la asimila, quita, pone, eh, eh, crea, ofrece otras cosas, ¿cierto? ¿Verdad? Bueno, ahora, eh, Elena, ¿qué tantos ritmos eh, fueron prohibidos durante la... La época de la colonia, ¿cuál fue el, el episodio quisiera que subrayaras eh, eso que platicaste en tu primera intervención? ¿Cuál, es, fue, cuál fue el momento de mayor eh, de mayores prohibiciones, de más persecuciones as, a, ante estas nuevas creaciones? ¿Y por qué considerarías que se dio esa persecución? Siglo XVII, finales del XVI. Bueno, en mis investigaciones, que de nuevo ahora sí, yo trabajo aquí estoy junto geniales uh, músicos y, y, y pero pero yo no sé mucho de música, pero lo mío es la literatura, verdad, lo mío es la poesía, justamente lo mío es es la lengua y entonces esto es muy interesante a a, a lo que decía verdad a, anteriormente sobre um, sobre por qué la música no puede ser de, res de resistencia. Y efectivamente, el sonido no era de resistencia, ¿verdad? Estar tocando la guitarra no es a menos de que tocaras un chuchumbe, porque entonces ya ¡Ah! reconocían el aire y decían hay un problema, ¿verdad? Pero la música en sí, en cuanto a eso, se escapa a, 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 la, censu a, a la censura, ¿verdad? La danza depende, la danza depende, ¿verdad? Si, si, si mueves demasiado las caderas, eh, ya estás entrando a un terreno un poco problemático, ¿verdad? Y, y, y algo que me gustó también es, es pensar esto de que no necesariamente la, la, la letra o, o las poesías son necesariamente resistencia, ¿verdad? Pero como he dicho antes, eh, hay, hay crítica en ellas, ¿verdad? Puede ser completamente lúdico, completamente... Relajiento, verdad. Pero en el relajo mmm, tiras una que otra, verdad, verdad. Y a quien le caiga le caiga. Um, pero eh, volviendo hacia la, la pregunta de cuándo hay la, 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 cuando se pone más recalcitrante la, um, esta, este encuentro, digamos, entre lo que yo llamo las fuerzas hegemónicas, especialmente del virreinato y, de, y del Santo Oficio, um, es más o menos la segunda mitad del siglo XVIII. Entonces tenemos denuncias todo el tiempo, ¿no? Al principio en el siglo XVI normalmente tenemos muchas um, uh, pocas denuncias, sobre todo de, 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 de bailes y cantos indígenas. Uh, estoy acá un poco como con mis con mis cestas. Uh, en, en 1592 se prohíben los mitotes de, Tlax de Tlaxcala, ¿verdad? En 1569 ya empieza a, reg a reglamentarse esto. Uh, se dice solamente pueden cantar los domingos, del mediodía a las seis de la tarde, uh, ¿verdad? Esto, mucho trabajo ha, ha habido sobre Marra, Maya Ramos Smith, personalmente también Antonio García de León, ¿verdad? Álvaro Alcántara, mucha gente ha trabajado sobre esto. En el siglo XVII tenemos pequeños accidentes aquí y allá. Y también en el siglo XVIII tenemos muchos accidentes, pero oh, efectivamente a la mitad del siglo XVIII por fin tenemos un edicto. Y esto es completamente inaudito porque normalmente los edictos se... Um, la, la, tanto la, la, la suprema... Como todo el sistema para sacar una edicto era muy complejo, ¿verdad? Venía la denuncia, después de la denuncia venía la calificación inquisitorial, tenía que pasar por contestes, tenía que ser aprobado por la Suprema, eventualmente tenía que entrar en un era muy burocrático. Entonces, la, la, las, el, la Inquisición no tiraba edictos así como cada semana, ¿verdad? Eran trabajos muy, uh, muy complicados. Entonces, curiosamente esos edictos también van para cosas específicas normalmente libros una que otra proposición pero lo de que pasa en, en méxico uh, en, la, en la segunda mitad en 1766 que es donde tenemos el edicto en contra del chichumbe es particular y, y a mí me interesa mucho he trabajado con el chichumbe y el jarabe gatuno por más de 10 años y eh, es una revolución realmente tanto de la Inquisición, porque por primera vez empieza a regular no solamente um, la fiesta, sino lo que cantan las personas, sino cómo bailan las personas. Entonces podías bailar, pero no podías tocar barriga con barriga, ¿no? Entonces el Chuchumbe prohibía porque estaba tocando barriga con barriga, ¿no? Que era algo muy problemático, por ejemplo, en el Caribe, ¿no? Que le llamaban la calenda en Haití, la calenda en Santo Manga. Uh, y, y empezamos también a ver otro tipo de control, que es el control de la fiesta. Entonces, normalmente las fiestas eran completamente uh, permitidas, se denunciaban, pero no por eso se perseguían. Nadie terminaba en prisión, ¿verdad? Pero en 1766 ya hay un edicto en contra del chuchumbe. Uh, ¿Por qué? la pregunta es buenísima, ¿por qué de pronto se les ocurre? Mis tis, 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 tis? Bueno, hay muchas cosas en el 66 que están pasando, ¿verdad? En ese momento, tan solo en, en, en la Nueva España, es solamente en México tenemos otra denuncia que se llama el Padre Nuestro en contra de los cachupines. Los dejan muy mal paradas, glosan el Padre Nuestro diciéndoles uh, ya desde, estamos 40, 50 años antes de la insurgencia, diciéndoles por favor que ya no los necesitamos, ¿verdad? Que la Nueva España puede eh, valerse a sí misma. Y muchas veces cuando vemos solamente esto, vemos solamente Nueva España, vemos solamente México, ahora sí que nos vemos solo el ombligo, pero en el 66 hay otra cosa muy interesante que está pasando, que es el gran motín de esquilache en España, ¿verdad? El motín de esquilache pasa en, el, en marzo del 66, el chuchumé se prohíbe en octubre del 66. Entonces, me, la Nueva España supo del motín de Esquilache. ¿Qué es el motín de Esquilache? Dos mil personas pobres, muriéndose de hambre, están hartas de que el, el, um, el, el marqués de Esquilache domine cómo se visten, a qué horas tienen que salir, si llevan sombrero de a la ancha o no, uh, y salen a las calles y deciden que van a quemar todas las lámparas del reino y destruyen más o menos las 4.000 lámparas que Carlos III había puesto en la ciudad de Madrid. Van a las casas de los ministros italianos, por supuesto que había traído a Carlos III uh, por su esposa, Elizabeth de Farnesio, y empiezan a acosarlos, eh, eventualmente llegan hasta el Palacio del Retiro, donde el rey está, y les dice, o haces lo que te decimos, o sigue la revuelta, ¿verdad? Y el, y, el, y el Carlos III concede, concede a una semana del motín de Esquilache. ¿Por qué? Porque jamás había vuelto una revuelta así eh, durante, durante casi, digamos, todo su reinado y sobre todo el reinado de Felipe IV. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora sí en la Inquisición? La gente está nerviosa, ¿verdad? Está nerviosa de que la gente salga a las calles está nerviosa porque esta gente está um, siendo un poco más provocativa que, 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 que de costumbre. Y entonces, la forma de hacer este dicto, que después el segundo que se, que se publica es el de Jarabe Gatuno en 1802, es realmente una forma de aplacamiento, ¿verdad? ¿Funciona? No, no funciona. Pero al menos simbólicamente la gente empieza a tener miedo. Porque si una persona toca... Entonces ya puedes escuchar a alguien que va, un mirón, ¿verdad? Que puede denunciarte. Y aunque nadie termina en la prisión, la gente yo diría que está más nerviosa en ese momento. Uh, porque, y esta es una de mis teorías, la sociedad se empieza a disciplinar, se empieza a autovigilar. Así que esa segunda, esa segunda mitad, yo diría del 66 hasta 1810, justo antes de la insurgencia, es un momento en donde aparecen... Um, hay una especie de apretar las clavijas por parte de las fuerzas hegemónicas. ¿Por qué? Porque la gente ya no tiene miedo. Ya está diciendo, ya no los necesitamos, ya tenemos una cultura, ya sabemos quiénes somos. Um, por donde lo veas, había problemas. Los clérigos ya no querían seguir eh, el misal nuevo, eh, español. Los criollos crea están pensando eh, a, a Mejeros y con, con una conciencia criolla y sobre todo las castas eran demasiado numerosas para pasar desapercibidas. Entonces ya había mucha más fuerza en números que antes. Y creo que eso hace un, un factor importante para que la segunda mitad sea, sea el momento de, de mayor crisis. Eh, sí, y la pregunta surge aquí. Hay una inconformidad social ante situaciones de inequidad eh, eh, política, eh, de una mala distribución de la riqueza, de una explotación hacia diferentes clases. Pero aquí hay un, un factor muy interesante. Se prohíbe la lascivia, se prohíbe la obscenidad, se prohíben cosas sexuales. ¿Verdad? Eh, que, que es un eje muy, muy interesante. Eh, se dice que los antiguos mexicanos, las antiguas culturas amerindias, eh, vivían una sensualidad ligada a la tierra, ligada a la fertilidad de la tierra, muy natural y muy espontánea. De hecho, para ellos el término pecado, ¿no? con esa connotación occidental, pues no existía. Por otro lado las huestes de pobladores africanos, con esa sensualidad que los caracteriza también, con ese movimiento corporal que los caracteriza. Y es de llamar la atención eso. ¿Por qué esa expresión de la sensualidad pone en peligro, pone en riesgo un régimen político? ¿Por qué? Es una, una gran pregunta. De hecho, en alguna ocasión, una de, a, anécdota de, en, en una clase de danza, escuchaba a un maestro de danza que, que eh, puso a los estudiantes, eh, eso eh, hace poco tiempo, eh, a mover la cintura, tanto a hombres como a mujeres, y expresó algo muy interesante. Dice, no sé por qué a los mexicanos les da tanto trabajo mover, la cintura, las caderas. Les cuesta mucho trabajo. Parece que hubiera un tabú y ese movimiento de caderas tiene una historia. Ese movimiento corporal tiene una historia muy profunda que yo eh, especulativamente pensaría que eh, tiene sus orígenes en esta época de la que estamos hablando, en la época, en la época colonial, en la época de, de, de persecución de esta sensualidad a flor de piel, y que entre más se prohibía, entre más se perseguía, más se practicaba. ¿Qué hay de eso? ¿Qué opinas de esta situación, mi estimado Jorge? Ah, me agarraste pensando en otras cosas. Eh, hay mucho que decir sobre la maestra Elena. Sí, claro. Eh, es que cualquier movimiento sospechoso, aunque no sea sensual, digo, pues da mucho que decir. Los valores de la, de, de la, de la cultura impuesta, digamos, este no son tan complicados, ¿no? Si religión, buenas costumbres, fidelidad y obediencia a la corona española, y respeto a las fronteras, digamos, estrictas entre los estamentos sociales, por nombrar algunos. Y la religión, en ese sentido, pues tiene todo, un, no son no, un decálogo, muchas reglas estrictas sobre el comportamiento social, sobre cómo vestir, la maestra decía, efectivamente, eh, la maestra Elena decía como en, 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 pues en las haciendas ahí, en, en, cuando habló de la revuelta de 1766, hasta cómo vestir. Y eso es cierto. El maestro Rafael eh, Pérez Enríquez a, eh, a partir de las de las investigaciones de Maya Ramos, es mi efectivamente, ahora que hablabas de la danza, eh, eh, ha investigado sobre el modo de vestirse pero no porque tú lo eligieras, es que era impuesto. ¿No? Era impuesto hasta cierto nivel, digamos, ¿no? Tú no podías usar una camisa de, de Holanda porque sí, ¿no? Ese estaba, eh, 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 era un ajuar determinado. Entonces, claro que a las, las clases sociales, eh, digamos, de abajo, o los estamentos sociales... Pues, ¿Qué les dejabas? Pues la, la vestidura más sencilla y la vestidura más, ¿verdad? Eh, eh. Y junto con eso, los modos de conducirse. Hay estudios muy interesantes sobre eh, eh, cómo se debías de, cómo te debías de conducir ante, ante un estamento social determinado. ¿eh? Y eso incluye el movimiento corporal. Es decir. Sí, sí había reglas, a lo mejor implícitas, ¿eh? pero sí había reglas. La, 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 lo que conocemos de cómo inclinarse, cómo, bueno, eh, todo eso influye en un comportamiento social. Eh, decía, voy a, voy a hacer un, un paréntesis, decía Benny More que, que le gustaban cómo lo bailaban las mexicanas. Igual que las cubanas, no es cierto, eso no es cierto. O sea, tiene razón, o sea, nos, nos hace, eh, no, no, dependiendo de las regiones, ¿no? También porque, bueno, vas a Veracruz o al, o al, al a Coajinicuilapa y pues digo, a, a, ahí sí, ahora sí que nos bailan, ¿no? O sea, eh, 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 nos cuesta trabajo mover la cintura, ¿sí? No sé si esté completamente enraizado en ese, en ese periodo, eh, es una buena especulación, pero no sabría yo. Lo que sí es que hay comportamientos sociales, hasta movimientos, la genuflexión, la, todo esto, ¿no? Eh, la vestimenta te lleva a, a comportarte de cierta manera y eso incluye prohibirte comportarte de otra. Eso es lo que yo podría decir eh, eh, este, eh, eh, de esto, ¿no? Eh, no sé si está enraizado en eso este, este, este asunto, ¿no? Sí, muchas gracias, Jorge. Sensualidad, prohibición, movimientos sociales, intereses políticos, opresión de la clase hegemónica. ¿Qué piensas al respecto, estimada Anastasia? ¿Qué tiene pues, que ver una cosa con la otra? Es que yo lo que veo, como decía en un principio, es un proceso permanente. Ahorita creo que Jorge dijo una palabra clave y es imposición. Esa es eh, eh, una palabra clave porque siempre las, digamos, la gente de poder, eh, pues ahí va a haber una imposición. Eso se padeció en la época, de, en todas las épocas. De hecho, en la época prehispánica también había imposiciones. Por supuesto que sí, ¿no? O sea, no olvidemos que había un imperio que por supuesto que imponía tributos. Y eso fue parte de lo que hizo, pues que después todo el proceso ya de, 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 de hasta llegar a la colonia, ¿no? Y que finalmente lo que vemos es eso, una serie de imposiciones que pueden ser mmm, además, además de dolorosos, yo creo que la resistencia es justamente a eso. No porque uno, como decía Jorge, que uno quiera, se, me voy a resistir, la música no, es, no la haces para resistirte, pero es que tú no vas a poder hacer algo que no sea lo que tú eres. O sea, si tú surges de un contexto, no sé, chilango como ahorita, pues obviamente aquí no va a surgir ahorita en este momento, en este espacio, pues no va a surgir Mozart, ¿no? Lo más seguro es que, bueno, en su momento surgió un Rodrigo, o ahorita no sé. Eh, es muy interesante para mí cómo van surgiendo eh, de todas maneras estos músicos, estas músicas, y también surgen maneras de imposición que a mí realmente ahorita eh, lo, que, lo que veo ya cada vez eh, más grave y que creo que realmente ahorita es a lo que no solo hay que resistir, sino que tenemos que encontrar cada vez más maneras, es a las imposiciones actuales, porque somos sociedades que vivimos con una serie de imposiciones musicales que no son más que formas de dominio y de tener a la gente dormida. ¿No? ¿Por qué? Porque yo creo que así como fue, eh, o sea, fuimos como evolucionando todos, ¿no? Fueron evolucionando maneras de pensamiento, pero también mecanismos de colonización. Y los mecanismos de colonización que estamos viviendo ahora a través de la comercialización de las artes y de estos engaños que vamos de uno tras otro, tras otro, yo creo que ahorita son una como un lastre que venimos arrastrando que ya simplemente no puede seguir, pues, ¿no? A mí me llama mucho la atención en el caso en general de las músicas tradicionales, como decía, no solo mexicanas, en general latinoamericanas, son músicas que muchas veces no han tenido una difusión grande, incluso aquí en México, por ejemplo, podemos hablar de que hay incluso ya radios dedicados al jazz, pero no existen radios dedicados de lleno a la música tradicional, al folclor, y sin embargo es música que no solo se sigue oyendo, que cada vez se sigue oyendo más y se sigue cultivando más, ¿no? O sea, hay, hay, hay algo que para mí es muy importante. Otra cosa que es importantísima, que también eh, para mí hay que dejar muy en claro: eh, esta idea de, de discriminación también, porque claro, si antes decían porque la hacen los indígenas o porque la hacen las comunidades afro-mestizas, ahora este, pues son músicas populares y ya, y ahí meten un chorro de cosas, ¿no? Un, así todo lo que no sea la vanguardia eh, eh, académica contemporánea, todo lo que no esté ahí, va al costal de lo popular, sea lo que sea. Y ahí entra jazz, entra rock, así sea gente que tenga un doctorado, ¿no? O sea, gente, porque yo también siempre he de defender que los grandes músicos tradicionales también son resultado de años y años de disciplina dentro de una tradición y que no todo se aprende en una academia. Por ejemplo, yo siempre hablo de, no sé, estos grandes repentistas que tenemos en México, como, como Guillermo Velázquez, como Samuel Aguilera, el mismo Jorge Morenos, ¿no? Que, que por cierto, Jorgito, no mencionaste que eres un gran, un gran cantador, porque Jorge canta divino, ¿no? El son y, y bueno, toda esa preparación no la tiene uno en una escuela, digamos, de música formal, pero obviamente eso no se aprende de un día para otro, y son formaciones que toman años y siglos y de refinamiento. Las músicas tradicionales son los receptáculos de siglos de refinamiento. Para mí es como un mole que se ha ido cocinando, cocinando, cocinando con ingredientes que no puede uno saber de cuántas culturas están ahí, pero que por lo mismo son complejísimos, no vas a aprender de un día para otro. No los vas a aprender de los cassettes, otro grave error, ¿no? Que siento que también ahí, ojo, hay que, hay que hacer un hincapié muy serio de cómo estamos. Eh, eh, nosotros eh, mirando también a las músicas eh, tradicionales. Y bueno, referente a eso, yo sí quiero dejar muy claras uh, algunas ideas. Una muy importante que hace poco de Julio Brauer en una plática que dio, que dijo, tenemos que entender que la cultura no es lo mismo que el entretenimiento. Yo creo que eso es un punto de partida importantísimo para también... De quitarnos de estas ideas, eh, de, ¿no? De que, que de veras hay, hay, hay cosas que nos están bombardeando los medios masivos de comunicación, que no solo son tóxicas, como dice un buen amigo mío, son músicas malísimas, son músicos muy malos, ¿no? Y sin embargo es lo que oye la mayor parte de la población. Y por un lado, y por el otro también quiero recordar muchísimo... Esta idea que Patricio Manz hizo un ensayo acerca de Violeta Parra que a mí me gusta mucho y que decía que Violeta al final tiene el poder que tiene y lo tiene actual, ¿no? o sea, la fecha Violeta es Violeta y seguirá siendo y podemos estarnos horas analizando de por qué, pero bueno, ella decía porque ella es un espejo mientras que hay tantos espejismos, ¿no? Y yo ahí haría un referente a todos esos espejismos con los que hemos estado viviendo, que incluyen también estas ideas, bombardeos, así de yo soy superior y no, o sea, o sea, mi cultura es mejor que la tuya o mi música, eso también es un espejismo, porque lo que estamos viendo es que nada de eso al final es cierto. Y lo que finalmente se va abriendo camino y cada vez brilla más que un sol son los verdaderos espejos, vengan de donde vengan, porque sí efectivamente también hubo grandes artistas ¿no? en la época colonial eh, no sé, Manuel Sumaya, Fernando Ortiz, grandes artistas de diferentes orígenes, o sea, desde gente que llegó también a vivir de Italia o de España y que se desarrollaron aquí como maestros de capilla, ¿no? Y que dejan un legado importantísimo, hasta grandes momentos. Yo no sé si lo correcto ahorita sería llamarle mestizaje, como Sor Juan Inés de la Cruz, ¿no? O grandes manifestaciones del arte indígena en diferentes momentos de, de lo que somos ahora como país, y eso, hoy mismo eh, y para mí es muy importante también es hacer ese hincapié a lo que está sucediendo actualmente en, en las manifestaciones musicales como yo digo no solo mexicanas latinoamericanas que hay todo un lenguaje ya muy sólido en muchos músicos latinoamericanos como el caso de Jorge, o sea, qué bueno que estás aquí, querido Jorge. Jorge, nos conocemos hace más, yo creo, como 30 años, y yo desde que lo conozco, él siempre ha estado como hormiguita, trabajando, conociendo, investigando, tocando, o sea, con una disciplina así. Y claro, vas construyendo un artista que un buen día, pues, hace unas propuestas que nos hablan del momento que estamos viviendo. Y yo creo sí. que eso es bien importante, ¿no, Ahorita? Claro. Sí, bueno, en el caso de Jorge, digamos, eh, lo podríamos pensar como un músico tradicional que cobró conciencia de lo que es ser músico, de lo que es ser portador de una cultura musical. Y empleaste un término bien bonito, que a mí me gusta mucho, que yo también lo he usado. Eh, la cultura es como un mole. ¿Verdad? Como el mole. Eh, el mole es un, yo pienso que es uno de los alimentos barrocos mexicanos por excelencia. ¿Verdad? Sí. Ahí confluyen una multiplicidad de culturas a través de los ingredientes y por supuesto a través de los sabores. Eh, es una bella metáfora para decir que es, eh, que es la fusión cultural, que es el encuentro de culturas. Bueno, ya nos quedan muy pocos minutos. Vean cómo el tiempo se va tan rapidísimo. Hay de, toda la razón eh, tenían ustedes de que hay tantas cosas que decir al respecto. Eh, a manera de conclusiones, ¿qué nos puedes platicar, Elena? Eh, algo que nos quieras mostrar de aquella época, que quieras hacer énfasis en todo esto que hemos platicado. Adelante, por favor. quería mostrar unas imágenes pero no sé si voy a, a ver si allá aparece esta no este es el fandango mexicano verdad y, y fíjense ahora sí, el, lo que lo que hablaba jesús sobre la, los regímenes del cuerpo a mí me encanta pensar en regímenes del cuerpo verdad y una vez eh, aprendiendo en irlanda estaba ¿Saben cómo bailan en Irlanda? Solamente como, como el son jarocho, ¿verdad? Muy quietecitos, pero nomás los, los, los pies. Y estaba yo hablando con la gente y me decían, es que claro, cuando el, cuando el padre está viendo, uno solo mueve los pies, ¿verdad? Y dije, ay, qué interesante, ¿verdad? Ellos tienen más o menos esta misma noción de nosotros de solamente mover los pies, no movamos las caderas porque el padre está viendo. Entonces, esto viene a tu teoría, ¿verdad, Benjamín? De decir, a lo mejor todo este régimen, régimen del cuerpo, ¿verdad? Controlado, que en el siglo XVIII era mucho más, mucho más sexy, ¿verdad? Eh, eh, en cierto momento se, se, se controló. Um, en la otra que quiero mostrarles es esta, no sé si la están viendo, la, la otra. Sí. 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 Ese es el fandango, pero español, curiosamente, ¿verdad? Entonces, fíjense qué tan lejos, incluso en cuestión de proxémica, qué tan lejos están las gentes, ¿verdad? Y aún así, en España, el fandango, ese fandango, por, visto por los franceses y por los ingleses, era un escándalo, ¿verdad? Entonces, también todo depende de quién lo mira para saber qué es lo que es el escándalo, ¿verdad? A eso también nos hace ser un poco más relativistas cuando pensamos en um, en, en, en qué es obsceno y qué es lascivo y qué no lo es. La otra, que yo quería decirlo curiosamente, ¿verdad? Aquí tenemos otra imagen, que es el baile de máscaras. Aquí sí tenemos un régimen un régimen completamente uh, controlado. El baile de máscaras se permite justamente en el 67 al 73, pero tiene reglas, reglas muy específicas. Y les voy a mostrar uno de los libros que justamente hizo las reglas del baile, el breve tratado de los pasos del danzar a la española. Uh, y con eso, ahora sí, como imágenes sobre esos regímenes corporales, ¿verdad? Que, que, que fueron muy presentes, que hicieron que la gente o, o solamente zapateara en lugar de mover las caderas uh, y nos hacen reflexionar precisamente en cómo el cuerpo se vuelve también un vehículo de resistencia, ¿verdad? Uh, o, 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 de, o, de, o de modestia, ¿verdad? Es decir, de obediencia, ¿verdad? Bueno, la modestia no es otra cosa más que una obediencia. Um, pero oh, volviendo a lo que decía Anastasia, esta es mi última idea. Uh, um, hace poco estaba hablando con, uh, con Rubio Ceguera y estábamos hablando justamente de lo, la música tradicional y cómo efectivamente hay espacios que faltan, pero sobre todo hay una infraestructura que falta para el músico tradicional. En mi punto de vista, el músico tradicional debe tener un retiro, debe tener un salario, no debe estar viviendo de becas, no debe estar viviendo de, de, de oportunidades, de quién está en el, en, el, en el poder y quién no, ¿verdad? Y eso a lo mejor es a partir de, si no viene desde arriba y si no viene un sistema realmente de, de, de música tradicional que, que, que haga que esta, que esta beta tan importante de la cultura sobreviva de manera sustentable. Tal vez tiene que venir desde abajo, ¿verdad? Con asociaciones gremiales, con corporaciones de... de, de, de eh, porque, porque yo creo que si no, esa es la última resistencia, yo diría ahora. La última resistencia es justamente esta hegemonía cultural que mencionaba Anastasia, uh, que nos impone qué es lo que debemos consumir como cultura y que no nos permite uh, consumir la cultura que queremos consumir. Sin que por ello las, los productores los productores culturales um, tengan uh, el, el estilo de vida y tengan la calidad de vida que se merecen. Entonces, creo que esa es como la última frontera. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena. Eh, Jorge, un, unos breves eh, comentarios como conclusión. Eh, preguntas y, 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 bueno, y comentarios que quisiera hacer sobre lo. De, lo que ha dicho Anastasia y, y la el doctora Elena. Esto último eh, nos pega directamente a Anastasia y a mí, sería la última resistencia, en efecto. Eh, y está relacionado con la última, digamos, la última pregunta que nos ha mandado Benjamín para guiarnos en esta, eh, ¿verdad? Eh, no, no venir desnudos completamente a una plática. Y dices, en la actualidad sigue habiendo resistencia cultural. En las músicas tradicionales contemporáneas, pues siempre la ha sabido. Siempre las ha habido. Eh, bueno, si la crítica política, por ejemplo, eh, aplica como, como resistencia cultural, pues los versadores se llevan las palmas. Ahí eh, toda, toda la sierra gorda, todos los trovadores de la sierra gorda le pegan duro y sabroso y macizo. Ya desde mediados del siglo XX, digo yo, creo que desde siempre, pero quisiera recordar a un trovador que es eh, Francisco Berrones, que en menos 45 hablaba sobre una cosa que le llamaban la perra. Y sus décimas tienen que ver, esa perra se referían sin nombrarlo. Esa es el, 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 la cuestión del, del misterio y la poesía y, y de las, y las metáforas que tiene que tener un trovador. Eh, eh, se refería a la carestía de la vida por culpa del gobierno y nombran quiénes y pero lo señalan sin señalarlo no eh, eh, lo mismo sería en la en la en la en la um, sí, en la en esta en este periodo que estamos tratando lo mismo sin señalar las cosas tan tan directamente pero si sí hay hay un una eh, como se llama Estrellana, efectivamente una crítica eh, quizá no, no tan consciente mm, eso eh, y pues eh, muchas gracias por la opinión de, sobre mi persona de veras de, los agradezco mucho eh, y y hay ahorita trovadores pues que, que, que ¿qué eso hacen el mismo memo velasco el mismo excelencia ferino eh, 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 arriesgándose arriesgándose a, a muchas cosas porque uno se arriesga cuando uno dice un un verso político, uno se arriesga, eh, porque también debe haber, eh, eh, debe haber elegancia, ¿no? En decir las cosas. Eh, Lo la basta de Elena, pues que se dedica a la literatura. Eh, eh, un, un panfleto es un panfleto, es, eso es, es, es. Pero, por ejemplo, ella nombró los, los padres nuestros, gachupines, ¿no? Era elegancia para expresarse, ¿no? Sobre, sobre el clero y sobre. sobre este, son hermosas esas décimas y seguramente eran baloneadas, es decir, eran sobre balonas, sobre lo sobre, que conocemos hoy, la música de las, de las, de las balonas. Entonces, sí, sí hay, eh, hay rebeldía y sigue habiendo resistes, pues mientras el mundo sufra y hay estamentos sociales y hay injusticias, lo va a ver a Ahí través estará. de la poesía, de la música y del baile. Eso estoy Mil completamente gracias. de acuerdo. Sí, lo va lo a ver. Y hay, sí, y hay testimonios que sobran. Claro. claro, Jorge. Muy bien, muchísimas gracias. Anastasia, tenemos un minuto para tus conclusiones, por favor. Muy rápido, yo quiero hacer una reflexión que para mí es importantísima, que bueno, en estas músicas de resistencia siempre va a estar nuestra historia. En 1991, Antonio Corona, el, nuestro queridísimo doctor, fue el primero en publicar un texto. En el cual ya hablaba muy seriamente de la relación del son jarocho, en particular. Con el barroco. Él es el primero que arranca con esto de manera así brutal y se abre toda esta nueva vertiente. Él incluso lo nombra como un dinosaurio viviente. Dices que el son jarocho es barroco en vivo. O sea, si nosotros queremos estudiar cómo era la música barroca, pues nos vamos un fandango y vamos a ver cómo se hacía la música barroca. Si uno se mete ya académicamente a estudiar cómo se, cómo se toca la música barroca, ya desde un proceso totalmente académico va a decir, Decir, wow, sí es cierto. Entonces, ahora resulta, ¿no? Por eso es que no es bueno estas jerarquizaciones, porque ahora resulta que el son jarocho u otras músicas folclóricas nos pueden llevar de la mano a entender academias. ¿Por qué? Porque también en la época de la colonia no existía tampoco luego esta división de lo popular y lo clásico. O sea, era otro tipo de jerarquizaciones. Yo quiero decir una cosa que para mí es importantísima, porque además creo que como decía, cada vez tienen más fuerza estos grandes estandartes de la música mexicana y latinoamericana, pues porque están llenos de verdad, como decía hace rato, son espejos, no espejismos. Y quiero, pues, yo cerrar mi participación con esta frase hermosa, maravillosa, que cada vez relumbra más, que dice canto que ha sido valiente, siempre será canción nueva. Y por supuesto que estoy hablando de Víctor Jara, ¿no? que es uno de nuestros grandes estandartes latinoamericanos por muchas razones, pero entre otras, porque si uno, eh, eh, la sensibilidad, la intuición nos, nos dice cómo él está cargado de todas esas esencias indígenas, eh, negras, eh, este, europeas, tiene todo, todo está ahí. El proceso de un gran artista como una gran destilería que proyecta. ¿no? O sea, proyecta desde el pasado hacia su presente y hacia el futuro. Eso creo que es lo más importante. Eso quería yo decir. <laughs> y, y si me dejan les muestro una rápido una escena ya para este para 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 cerrar esto que les quiero decir, porque yo creo que bueno, la han de haber visto, pero creo que esta escena habla muchísimo de lo que yo o de la, lo que puede llamarse resistencia, o de lo que puede ser mirar al pasado y lo que decía eh, construir un presente y mirar hacia un futuro. ¿no? Muchísimas gracias. Hermosa escena, por supuesto, y hermosa metáfora de todo lo que hemos comentado. Queridísimos amigos, Elena, mi más profundo agradecimiento por darte este tiempo para nosotros, por obsequiarnos estos saberes tuyos y estas grandes reflexiones. Estimado Jorge, siempre mi admiración, la admiración de muchos seguidores tuyos que aman tu música porque sabes transmitirla, porque sabes entregarte sí, como sí. ser humano y como, como portador y responsable de una gran tradición. Y mi queridísima Anastasia, eres un amor en cada palabra que pronuncias, eres la rebeldía viva. Muchas gracias estimados amigos. Pues esta ha sido uh, una mesa redonda más dentro de este 17 séptimo foro internacional de música tradicional de los vientos del presagio a los sones de resistencia, música, cantos y danzas de la conquista y los primeros años del México independiente. Sigan con nosotros, a continuación tenemos presentaciones transístico-musicales. Muchas gracias, seguimos. Gobierno de México